El enemigo es invisible, pero les provocó miedo y desesperación. Al menos 50 migrantes quemaron colchones de la estación migratoria donde esperaban la deportación. Este nocique en Tabasco. Exigían salir por miedo al coronavirus. Uno murió. 14 más resultaron heridos. Rompimos puertas para salir, para poder salir y librarnos de la muerte, ¿va? No hubo ningún migrante arrestado y todos quedaron libres. Es una mentira, es una mentira. Pero también hay mucho miedo y enojo en Monclova, Coahuila. En el Hospital del Seguro Social murió un médico tras dar positivo al COVID-19. Según sus compañeros, ahí se contagió y corren el mismo riesgo. Dicen que no tienen recursos contra la epidemia. Hemos comprado nuestro equipo para nuestra protección personal, ya que no hemos recibido apoyo de la institución. Esto ocurre cuando en el país son ya más de 1.200 contagios y al menos 30 muertes. Números que se espera se incrementen, igual que el miedo y el enojo. A gritos amenazaron con quemar el hospital. Pobladores de Azochiapa, Morelos, no quieren que se dé atención a ningún paciente con COVID-19. Para que nos contagien, pues mejor que no haya hospital. Aunque otros dicen que a cualquier enfermo por humanidad deben recibirlo. El hecho de buscar las mejores condiciones para atender a aquellas personas que lo necesiten. Es el terror a un enemigo que ni siquiera pueden ver. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Estados Unidos ya hay más de 82,000 infectados. Son 1,000 más que en China y 2,000 más que en Italia. Y Nueva York sigue siendo el epicentro de la pesadilla. 400 personas murieron hoy.